¿A confesarse? Sí, lo que pasa es que para regresar con usted tengo que estar a la estatura de su vida. Oh. De esos ojos de estrella. Ay, las cosas que dice. Usted dice esas cosas y yo... ¡Ya sé! Usted se derrite. ¿Cómo lo sabe? Óyeme la voz. Ay, sí, bueno, no importa cómo lo sabe. El caso es que lo que me prometa, ¿eh? Yo lo extraño mucho, yo quiero que vuelva a la casa. Pero me tiene que prometer que va a ser fiel. ¿Sí? Sí, ¿sí? Y si se lo prometo, mañana por la noche, ¿podré dormir con usted? Ay, si me lo promete, hoy mismo en la noche puede dormir conmigo. No, no, hoy no puedo porque tengo un velorio. Pero mañana sin falta, paso a checar tarjeta. No me haga pucheritos porque yo soy débil. Ay, ¡otra vez! Ese niño entró con los pies llenos de lodo. Y yo me la paso trapeando por donde camina todo el mundo. Y yo... no me acuerdo de nada de esa noche. Lo único que recuerdo es que... bueno, el día siguiente me desperté. Estaba desnuda. Me quería morir. ¿Abusó de ella? Ese canalla abusó de ella. ¿Y ahora quién? Evangelina. Mire, Pedro, si trae los pies llenos de lodo, o se quita los zapatos o nos vamos a platicar allá afuera. Evangelina, ¿está usted bien? Perdóneme, Pedro, es que... ay, mire... me paso haciendo lo mismo todo el día. Y ya me cansé. Ah, sí. Entonces, permítame. Ya está. Se terminó la hora de limpiar. Ahora, ¿sería tan amable en aceptarme una invitación para tomar una tacita de café? Ahí quedó, ¿no? Ahí está. Pues ya le digo, gallo. Hoy asisto a un velorio. ¿Quién se murió? Pues nadie. He matado tantas veces este pretexto que ya no sé ni dónde enterrarlo. ¿Otra mentira? Juan, apenas vuelves con Verónica y vuelves a mentir. Ay, es una mentira piadosa, gallo. Me salió más papita que el papa. De esas mentiras no te mandan al infierno inmediatamente. Además, pues esta noche duermo con Chelito. Por eso no pude irme a dormir con Lavero. No sé, qué injusto, Juan. ¿Por qué será que tú tienes tantas oportunidades con las mujeres y yo ninguna con Margarita? Mire, gallo, una vez que una muchacha lo ve como amigo, se fregó la Francia. Pero una sola oportunidad, Juan. Pues, ¿qué no ve? Que no se arrojan margaritas a los cerdos. Además, las mujeres son un enigma. Y sinceramente, gallo, pues usted está muy chaparrito. ¿Qué no se ha dado cuenta que Margarita le saca una cabeza? Mejor me voy con mi serenata a otro lado porque creo que le caló, ¿verdad, gallo? Si quieren, nos regresamos a la cafetería, Evangelina. No. Mejor aquí, al aire libre. Perdón. Es que me siento un poco... ¿Qué me cuenta de usted? Mejor que me cuenta usted de cómo se lleva con su hija. Margarita es una hija excelente. ¿Cómo voy a llevarme mal? Pero ahora estoy un poco enojada con ella. ¿Enojada con ella? ¿Y por qué? Sin ir más lejos. ¿Ayer? Bautizó a Frijolito. Sin que yo me enterara. ¿Quiere decir que no la invitó al bautizo de su nieto? No, que se le ocurrió en el momento. ¿Ya ve? Usted porque no los tiene y yo porque la tengo. Como sea, los hijos dan dolores de cabeza. Como sea, pero con la diferencia de que usted sí tiene a su hija a su lado. No. La diferencia es que usted no se anima a que estén a su lado. Ándele, Pedro. Deje ya de culparse y búsquelos. Tal vez tenga razón. Pero no se cree, Evangelina. Tengo miedo. Mucho miedo. ¿Lo tienes?
mental. Mi amor. ¿No te oí entrar? ¿Estabas feliz? ¿En qué pensabas? Estaba sonriendo. Pensaba en ti, mi amor. Como siempre. Solo pensaba en ti. Amarte así me ha enseñado lo que es el. Amarte así es la más grande locura. Oye, ma, ¿por qué acostaste al niño tan temprano, Porque se quedó dormido enfrente de la televisión. No, es la escuela, No está acostumbrado a levantarse tan temprano. ¿Sigues enojada por lo del bautizo? ¿Quieres seguirle echando sal a la herida? ¿A ti te pasa algo, verdad? No. Ah, bueno, no me cuentes, No me invitas al bautismo de mi nieto. No me quieres platicar nada de lo que te pasa. Así pagan los hijos. Ay, mamá, por favor. Margarita. Rosita. ¿Qué pasó con Rosita? No se acuerda cuando hizo el amor. ¿Qué? Creo que ese muchacho usó la misma droga que te dieron a ti. ¿Abusó de ella? Dime, Rosita. ¿Qué quieres que te diga? ¡Óyeme! ¿Por qué me quitas mi revista? Porque somos hermanas y porque quiero que confíes en mí. ¿O crees que alguna de tus amigas te va a ayudar? ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira! ¡Dime cuántas amiguitas ves aquí ayudándote! ¡Tú no te metas! ¿Sabes por qué no te acuerdas de cuando hiciste el amor? ¿Quieres que te lo diga? ¡Allá fue la metiche de tu mamá con el chisme, ¿verdad? ¡A ella no la metas! Te pedí que te cuidaras. Sabías lo que me pasó a mí. Sabías que me drogaron. Y también sabías que no debías de tomar bebidas que te ofrecieran. Temo no me drogó. No te confundas. Abusaron de ti, no de mí. ¿Ah, sí? ¿Y cómo le dirías a lo que te pasó? ¿Amor? ¿Le llamarías amor? Estaba nerviosa. Tenía miedo y por eso no me acuerdo. No todas las mujeres fueron sometidas como tú. De ti abusaron. Trae la paz. Ay, por favor, trae la paz. ¡Suéltame! ¡Suéltame! No. Perdóname, Rosita, perdóname. Abrázame. Perdóname. Odio a los hombres. ¡Los odio! Cálmate, por favor, no digas eso. Mira cómo estoy. Yo no quería acabar como tú, con un hijo. Quería salir con mis amigas, me quería divertir. Y ahora por culpa de ese imbécil me la paso llorando. Yo no odio a los hombres, Rosita. No te hagas la muy buena. Yo me acuerdo de todo lo que decías.